Gracias, David. Satisfacción para un equipo de trabajo y en este caso para este humilde servidor como entrenador, que sus dos animales en una competencia de esta envergadura lleguen primero y segundo. No cabe ningún tipo de duda de que los dos fueron entrenados con el mismo cariño, con la misma devoción. Y bueno, el resultado se vio en la pista, ganó My Running Mate y el CIU Boloña arribó en el segundo lugar. Aquellos que nos hemos sentido despreciados nos da esa lección de vida, ganando tres grandes competencias selectivas. Y como lo dije en la otra entrevista, falta mucho poto por debutar, mas sin embargo actualmente My Running Mate es el actual líder de su generación, es un campeón en ciernes y en la pista estaba aligerado y siempre hay obstáculos, siempre hay obstáculos, mas sin embargo el potro saca ese corazón. Fíjate como el potro esta vez no corrió de último, corrió de tercero, corrió más montado por la pista, estaba ligera y sin embargo ganó por casi cinco cuerpos. Y con mucha humildad le pido a todos los foristas, hípicos, que le deseemos mucha salud a este animal para que lo disfrutemos todo, porque este caballo no es el Estú Azatlán, este caballo es el Estú Venezuela, ¿ok? Y le rindo también mis honores y mis respetos a aquellos caballos, a aquellos propietarios que perdieron. Mas sin embargo, siempre en una competencia tiene que salir un ganador y un perdedor. En este caso, la dicha de Dios nos ha correspondido a nosotros y lo celebramos con mucha humildad. Ya, entonces, momento, ya.